Bienvenidos nuevamente a una de nuestras actividades de divulgación que hacemos junto a Grupo Mació. Como muchos de ustedes saben, hace un año lanzamos un nuevo producto insecticida llamado Virantra, que tuvo su debut en la zafra pasada, una zafra muy particular, marcada por la sequía, y donde a nivel de plagas las arañuelas se llevaron el principal protagonismo y el producto fue evaluado principalmente en esa plaga. Pero simultáneamente, Grupo Mació, en un acuerdo con la consultora Unicampo, llevaron adelante una serie de ensayos también, donde se pudieron evaluar varias plagas, el control de Virantra en varias de estas plagas, y es por eso que hoy nos acompaña el equipo de Unicampo, con el ingeniero Horacio Silva, con Nicolás Cortazo, que van a estar presentando resultados de algunos ensayos, luego de que Horacio Silva haga una presentación de manejo de plagas, tiempo de aplicación y otros conceptos relacionados al manejo de plagas. Así que les agradezco entonces nuevamente y antes de comenzar decirles que en las bolsas, además de algunos materiales de información, folletos, hay una encuesta que les vamos a pedir que al final de la actividad que la completen y nos la acerquen sobre el final de la actividad, que se les va a entregar a cambio de eso un regalo. Y bueno, y como podrán ver, cuando terminemos, compartimos un asado con todos ustedes. ¿Sí? Horacio, gracias por acompañar. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Por las dudas, yo hablo siempre bajo, inclusive con micrófono, si no me están escuchando, y además tengo la fuerte tendencia a mover las manos cuando hablo y ahí me escuchan menos todavía. Si no están escuchando, me avisan. Yo, aparte de en Unicampo, trabajo en la Facultad de Agronomía desde hace más de 20 años. Y el título, o el cómo le pusimos a esta charla, es manejo de plagas en soja. Pero en realidad vamos a hacer un muy fuerte hincapié en lo que es el manejo de aquellas plagas que de alguna forma son una situación de estrés agravante o que se desencadena a partir del estrés de la planta. Es decir, que le pusimos como subtítulo, y es lo que vamos a hacer muchísimo hincapié, que vamos a hablar de los artrópodos que están favorecidos por la situación de estrés. No del estrés nuestro, que ese llega después, sino del estrés de la planta. Por las dudas, si bien nos vamos a centrar mucho en esto, si tienen dudas al final sobre cualquier otro tipo de plaga o situación que pueda pasar en la soja en estos momentos, nos dicen y no hay problema en comentar algo. ¿Está bien? ¿Por qué elegimos esto? Primero que nada, porque muchos de los ensayos están relacionados con este tipo de bichos y porque las características hasta ahora de este año nos llevan, igual que los anteriores, a pensar en insectos o artrópodos que están muy favorecidos por la situación de estrés. ¿Por qué dice artrópodos? Que eran algo que me preguntaban recién al principio. Porque las arañuelas en realidad no son insectos, ¿no? Están relacionadas con las arañas y por eso, para hacer más abarcativo todo, lo ponemos como artrópodos. Esto es algo que cuando lo presentamos o cuando intentamos presentarlo a los estudiantes de tercero en la Facultad de Agronomía, para ellos no es más que un montón de rayas. No es más que un montón de rayas y ahora lo siguen siendo, pero cuando hablamos con un público como ustedes, que normalmente tiene bastante más experiencia en el campo, esto dejan de ser unas simples rayas negras y pasan a tener algún sentido. En general, piénsenlo como lo piensa todo el mundo, cuando aparece un fitófago cualquiera en un cultivo, tenemos la fuerte tendencia a pensar que el crecimiento de esa población va a ser así. Es decir, que va a tener un ritmo de crecimiento exponencial. Uno ve un bichito cualquiera y el primer pensamiento que nos llega a la mente es esto se va a comer todo y no lo voy a poder parar nunca. Y en general lo que hemos visto o lo que se ve en la naturaleza es que el crecimiento no suele ser así. El crecimiento suele tener una tendencia a ser logístico, o lo que se llama logístico. Es decir, que no hay un aumento constante por unidad de tiempo. En algún momento, la curva aquella, inclinada, se aplana y queda una especie de plato. El asunto es saber en qué punto
perdón. El asunto es saber en qué punto se aplana esa curva. Es decir que, en general, en nuestra mente, el crecimiento siempre es exponencial. Y en la naturaleza, en la vida real, la gran mayoría de las veces, el crecimiento es logístico. Y también, de nuevo, piénsenlo cuando uno ve una cucaracha en su cocina. Normalmente piensa que en muy poco tiempo se va a llenar de cucarachas, y eso a veces no pasa. Lo mismo ocurre cuando uno ve un piojo en la cabeza, que me pasaba cuando tenía pelo y mi madre me ponía lindano. Claramente el prospecto del lindano decía que puede causar caída de cabello, y mi madre no le hacía caso y le ponía más lindano, y bueno, así terminamos alguna de nosotras. Por las dudas, algunas de las transparencias que les voy a mostrar parece que están como desconectadas entre sí, pero van a ver que tiene sentido a medida que avance la charla. Lo que voy a mostrarles acá es un ejemplo de cómo es la mortalidad en un insecto, en este caso Bemisia tabaci, que es una mosca blanca que ataca varias cosas, entre ellas el algodón. Y normalmente uno piensa, de nuevo, que una cohorte, creo que lo hice por acá, que es un grupo de huevos que deja una generación, va a llegar toda a ser una generación viable que nos va a comer el cultivo. Y eso pocas veces pasa. El parasitismo y la predación, lo que un estudiante cualquiera de Facultad de Agronomía pone cuando quiere salvar un examen, es decir, que hay enemigos naturales que controlan los insectos, se llevan una buena parte, pero no todo. Una buena parte de la población muere por estos bichos, pero hay otro, esto quiere decir que hay bichos que simplemente se bajan de las plantas y se alejan. El video que me mostraba hoy más temprano Mauricio de unas lagartas alejándose de un cultivo puede ser esa situación. Hay algunos huevos que simplemente son inviables, es decir, que no prosperan nunca. Hay factores que son fisiológicos o desconocidos, es decir, que hay bichos que mueren y ni siquiera sabemos por qué. Y en este caso, solamente el 6,4% de los bichos lograron sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que es poco el daño? No tiene nada que ver con eso. Ese 6,4% puede ser suficiente como para matarnos un cultivo o para producirnos una pérdida económica. De nuevo, ¿qué es lo que necesita un estudiante de tercero para salvar un examen? Un estudiante de tercer año de Facultad de Agronomía. Y nos tiene que decir muy claramente que la población de una plaga, como es Anticarcia, que está ahí, normalmente está por debajo del umbral de daño económico. Es decir, no le causa un daño al cultivo. ¿Por qué pasa eso? En parte porque los enemigos naturales la tienen bien controlada. Y eso ocurre, y es muy normal que ocurra, porque la gran mayoría de los enemigos naturales funciona espectacularmente bien cuando la densidad de la plaga es bajita, es decir, cuando hay pocos individuos de la especie plaga. Pero en algún momento esa población se dispara y uno tiene que aplicar el insecticida intentando bajar esa población por debajo del umbral. Eso es lo que hacemos nosotros cuando intentamos hacer manejo de plaga en el campo. Esta parte verde que ven acá es algo que va a quedar pendiente para que cuando los dos, Nicolás o Nicoláes, no sé cómo será el plural, hablen de los insecticidas, porque en realidad el éxito o no éxito de un insecticida muchas veces se ve o aumentado o disminuido por la capacidad que tenga de dejar vivos a estos que estaban acá después de la aplicación. Es decir, una vez que uno aplicó, la situación que yo tenía antes, que de alguna forma me estaba controlando las plagas, ¿se mantiene o no se mantiene? Entonces, vimos que la mayoría de las veces el aumento de una población de fitófagos tiene una distribución logística. ¿Qué es lo que aplasta esa curva? Básicamente, un conjunto de factores ambientales o unos atributos individuales de los individuos. Y dentro de los factores ambientales, siempre lo dividimos en dos. Los que conocemos como bióticos, es decir, que están relacionados con otras cosas vivas.
Y ahí entran predadores, parasitoides, enfermedades, la competencia, enemigos naturales en general, enfermedades. Pero también hay un conjunto de factores abióticos que hacen eso. ¿Ah? Y es lo que conocemos como factores independientes de la densidad. Esto es así porque en realidad no importa cuántos bichos haya. Pueden ser dos o tres, o millones, pero si les cae una helada, que es un factor abiótico, se mueren todos. La gran pregunta es saber qué pasa cuando el factor abiótico, es decir, lo que nosotros estamos pensando que es una limitante del aumento de la población, pasa a jugar en contra nuestra. Y lo que nosotros pensábamos que iba a ser una curva logística se transforma de golpe en esto. ¿Ah? Un aumento fuertemente exponencial que no es el que esperábamos. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta, perdón, es que esos factores de estrés además son acumulativos, se suman. El estrés, que es lo que ven acá, el número de factores estresantes a medida que se van aumentando, que se van sumando o acumulando unos sobre otros, nos producen en la planta primero una pequeña pérdida de rendimiento, después una caída y finalmente una muerte total. ¿Ah? Y desde el punto de vista del ecosistema, es decir, del cultivo en general, hay una caída exponencial negativa. Es decir, que en la medida que nosotros empezamos a acumular estrés, esos factores empiezan a tener un impacto cada vez más fuerte sobre el rendimiento del cultivo. Un ejemplo típico que seguramente... Perdón. Que todos hemos visto alguna vez. Cuando hay un ataque de plagas, póngale en este caso Anticarcia gematalis, y se le suma el hecho de que nosotros no fuimos capaces de controlar muy bien las malezas. ¿Eh? Lo que ven ahí es, en dos sitios experimentales, esto fue en el sur de Estados Unidos, un ataque primero de Anticarcia, que tenía este porcentaje de foliación, 0, 30 o 60, y fíjense que estando en un ambiente libre de malezas, había una caída de entre el 4 y el 22% de pérdida. ¿Está bien? En otra localidad, la caída iba entre el 0 y el 21%. Pero en el momento en que nosotros tenemos un cultivo enmalezado, es decir, que le agregamos un segundo factor de depresión del rendimiento, la caída pasa de lo que era cero a un 15, 30 y 34%, o fíjense, en este caso se pierde el 50, el 69 y casi el 80%, solamente por el hecho de agregar, en principio, un factor de estrés. Tengo lagartas, es una cosa, pero si tengo lagartas y malezas, eso es peor. Y fíjense que es peor aún, esto que dice Pepe, son precipitaciones en milímetros, cuando además falta agua. Es decir, que en la medida que yo no sea bueno controlando malezas, que tenga un ataque de lagartas, que capaz no es de los más fuertes, y que además tengo pérdida de agua y con malezas presentes, todo pasa a ser un problema mucho mayor. Es decir, que el estrés nos va llevando normalmente el hídrico, el de las malezas y el de las plantas, a que la pérdida sea enorme. El problema es qué sucede con el estrés cuando es exclusivamente un factor abiótico, este. El del hecho de que en realidad estoy perdiendo agua o no tengo agua en el suelo, ¿no? O no me llovió nada. Esta es otra de las partes de la especie de puzzle que vamos a ir armando y van a ver que va a tener un sentido cuando lleguemos al final de todo esto. Esto me encanta explicarlo porque en general no me entiende nadie, pero no importa. Lo vamos a explicar lo más claro posible. Lo normal es que en el metabolismo de las plantas hay un conjunto de procesos que conocemos como fotosíntesis
y que están relacionados con los metabolismos que todos los seres vivos tenemos, nosotros inclusive, que es el metabolismo de las proteínas, o del nitrógeno, de los carbohidratos, o de los lípidos. El tema es que si uno va caminando con hambre en el campo, agarra cualquier planta y se lo come, eso no pasa. Y no pasa por una condición del ser humano que es lo que se llama un temor atávico. Es decir, uno tiene miedo a que ciertas cosas malas le pasen. ¿Y por qué le tiene miedo a las plantas? Porque hemos aprendido durante mucho tiempo que hay un montón de plantas que son tóxicas. Las plantas no son alimentos fáciles, ni para nosotros, ni tampoco para los insectos. ¿Por qué? Porque a partir de cada uno de los procesos que les comentaba recién, las plantas generan siempre algún tipo de molécula que les sirve como defensa tóxica. Es decir, que la gran mayoría de las plantas son máquinas de producir tóxicos o cosas que le van a servir para defenderse de alguien. Y en principio, y muy fuertemente asociado a lo que se come las plantas, herbívoros, hongos, bacterias, virus, e inclusive de otras plantas. ¿Está bien? Este mecanismo funciona bastante bien. Por las dudas y relacionado con algo que vamos a hablar un poco después, fíjense que la cantidad de productos que produce cada planta como defensa es enorme. Por eso siempre la naturaleza tiene una fuerte tendencia a hacer que un herbívoro cualquiera que se come esa planta sea especialista. Le cuesta muchísimo a un bicho cualquiera tener una batería de defensas contra taninos, cumarinas, quinonas, flavorenes, todos esos que están ahí. La naturaleza en general tiende a formar individuos especialistas. Pónganle, la oruga del tabaco come tabaco. El tabaco no es una planta fácil de comer, pero la oruga del tabaco se especializó en comer tabaco. En otra condición se muere, pero comiendo tabaco, que es una porquería, el bicho se salva y le va muy bien. Por eso siempre que le digan que un bicho es polífago, hay que abrir muchísimo los ganchos. ¿Por qué les parece que es así? Un individuo polífago tiene una batería de defensas enorme. Un insecto que es capaz de pararse y comer lo que se le pone adelante es muy probable que tenga un sistema de defensas brutal. Pero en realidad esta presentación va a seguir más bien por el lado de qué sucede con esto cuando las plantas están bajo una situación fuerte de estrés. Sabemos que el estrés se acumula. Sabemos que este mecanismo funciona bastante bien y sabemos que 2x3 la planta entra en estrés hídrico. ¿Qué pasa cuando ocurre un estrés hídrico? En principio les voy a pedir que miren para acá abajo. La turgencia de la planta se reduce. Y esa turgencia reducida en general trata de compensarse, sobre todo en las primeras etapas, con periodos de recuperación. Eso lo logra la planta, extendiendo un poquito más las raíces y aprovechándose de pequeñas cantidades de agua, por ejemplo, simplemente la del rocío. ¿Qué es lo que sucede en esta planta? En la medida que el estrés hídrico aumenta, la turgencia se pierde, la planta se va rompiendo, va perdiendo partes, a partir de la fisiología se va descomponiendo, va intentando recomponerla de alguna forma. Y como resultado de todo eso, la disponibilidad de compuestos que son nutricionales empieza a aumentar adentro de la planta. En la parte aérea, acompañando a que la disponibilidad de compuestos nutricionales aumenta, las paredes de la planta se endurecen. Se incrementa el grosor de la pared. Las defensas en el tejido vascular, es decir, en las cosas que mueven los nutrientes por dentro de la planta, bajan su concentración. Básicamente eso es porque está circulando poca cosa por dentro de la planta. Y las defensas en el tejido foliar, por una simple defensa, aumentan. Sabiendo que las hojas son un muy buen nutriente, la gran mayoría de las defensas se intenta concentrar en esta parte,
para que otro bicho no se la coma y ellos no sigan perdiendo más agua de la que ya están perdiendo. ¿No? El punto es, en esta situación, ¿qué es lo que pasa con la fauna? ¿No? Con insectos que, por ejemplo, son minadores, agalladores, foliadores, succionan cosas o descomponen. ¿No? Lo que ven ahí es, en resumen, lo que pasa con esos insectos cuando el estrés hídrico se empieza a producir. Y lo vamos a ir siguiendo de a uno desde abajo. ¿Saben lo que es un insecto agallador? Un insecto que hace agallas. Funciona básicamente como un bicho que pica la planta y necesita que la planta reaccione y le forme una defensa, que es una especie como de globito, y ahí adentro vive el bicho. ¿Se acuerdan lo que dijimos antes? Las paredes de las plantas se endurecen y las reacciones de la planta son mucho menor. La agalla no se produce. El insecto sin agalla desaparece y los agalladores son los primeros que mueren cuando el estrés hídrico se empieza a producir. ¿Qué pasa con los defoliadores? ¿No? Todos tenemos en la mente una anticarcia, una rachiplusia, una espodóptera. ¿No? En principio, a medida que el estrés hídrico se va intensificando, el bicho no parece modificarse mucho. Uno ha visto que en la medida que avanza una seca, las lagartas siguen ahí, por lo menos por un tiempito más, siguen comiendo y le siguen produciendo un estrés al cultivo y se siguen llevando hojas y agua. Pero también nos ha pasado ver que en la medida que el estrés sigue aumentando, la población lamentablemente no puede vivir, porque las hojas son una muy mala fuente nutricional cuando no hay agua, o cuando empiezan a desaparecer o a secarse demasiado. El problema son estos que están acá, los que llevan puesta la celeste. Sustores de savia, vaciadores de tejido y minadores. ¿No? Es decir, bichos, por ejemplo, como la chinche. ¿No? Todos hemos visto chinches en los periodos de seca. ¿No? Llegan igual. Es el único bicho que no nos abandona nunca. Y aún estando muy, muy seco, las chinches están presentes y produciendo daño. ¿No? Vaciadores de tejido, como la arañuela, que son lo que vamos a ver ahora en un ratito. Y esto de acá, minadores. Bichos que se meten por dentro del tejido de la planta. ¿No? Fíjense acá el caso típico de Epinotia. ¿No? Epinotia con agua es un defoliador. Es un bicho que come hojas, pliega las hojitas, ¿no?, y ahí adentro se alimenta. Epinotia sin agua inmediatamente se transforma en minador. Cambia el gremio. ¿No? El gremio es cómo se alimenta el bicho o qué partes de la planta aprovecha. Lo hace porque el éxito de los bichos que son minadores es muchísimo más alto que el de los defoliadores. ¿No? Cuando Epinotia es minador, es descomunalmente difícil de matar. Ya es bastante difícil de matar cuando está produciendo el cerrado de hojas, cuando se mete en el tallo es muy complicado. Muy bien. Y ahora esperamos llegar a la parte donde las piezas estas que parecen medias sueltas se empiezan a ensamblar. Las arañuelas son un ácaro, ¿no?, y sus condiciones de daño y en los momentos en los que se agravan son el estrés de la planta. Típicamente el estrés hídrico. Y el primer dato, como para empezar a juntarle odio, porque básicamente lo que yo tengo que hacer acá es hacer que ustedes odien la arañuela, así Nicolás y Nicolás se lucen viendo cómo diablo vamos a matar esta cosa. ¿No? El primer dato es que es descomunalmente polífago. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos visto que los bichos que comen muchas cosas suelen ser complicados? Re polífago. Come más de 1000 especies vegetales diferentes. O sea, su capacidad de procesar tóxicos es alta. ¿No? Entre ellos, son un problema grave en horticultura. ¿No? La gente que tiene tomate, morrones, que es donde yo lo he visto, y sobre todo, frutilla. ¿No? Son un problema enorme. Y no se queda solo en la agricultura. Las ornamentales, de las que conozco, claveles, pero creo que también rosas y otras plantitas que creo que se llaman pensamientos, son muy atacadas por estos bichos. ¿No?
frutales, y fíjense la variedad botánica que hay acá adentro, ¿no? Frutales, ciruela, durazno, manzana, pera, sumado a todo lo demás. De las que conocemos nosotros, la típica, básicamente yo trabajo en pasturas, o sea que acá es donde la veo mucho más frecuente. Como un ácaro, que ataca alfalfa, lotus y tréboles. ¿Eh? Todos han visto lo que es un daño de arañuela en una pastura. ¿Eh? Uno va de mañana cuando hay rocío y parece que hay una sábana blanca tirada por encima y las plantas se mueren frente a nuestros ojos. Es así. Y finalmente los cultivos, la soja, que es lo que nos trae acá, algunos de los que parece que no tuviera, pero tienen, trigo y cebada y girasol, suelen ser muy problemáticos con esto. Y finalmente, el dato de que es un bicho que además sobrevive en eucaliptus. No sé si sabían esto, pero en realidad el eucaliptus es una planta que es muy difícil de comer también. En general se hacen extractos de eucaliptus para matar a otros insectos y este bicho se los come. Y en el eucaliptus sobrevive. No solo sobrevive, sino que las hembras invernantes, es decir, que es lo que necesita una hembra para pasar el invierno, que es la peor parte de la vida para una arañuela, sobrevive mucho en las cáscaras de árboles y sobre todo en eucaliptus. No sé si han visto alguna vez, pero hay chacras que están vecinas a montes de eucaliptus que la arañuela le empieza primero que en otros lugares. Y como además el eucaliptus se planta en suelos que muchas veces no son muy buenos, peor todavía. En algunos casos, el eucaliptus, vamos a decir que funciona como una especie de fuente de dispersión para algunos de estos bichos. Y también las forestales tienen problemas de arañuela muchas veces en los viveros, cuando las plantitas son chiquitas. Sobre el conocimiento de estos bichos, uno le dice arañuela, así al barrer, arañuela. Lo más probable es que en los cultivos que nos interesan a nosotros, el 90% sea ataque de lo que se conocemos como Tetranicus urtici, así se le dice. Le vamos a decir urticae para ver cómo suena nomás, pero técnicamente se le debería decir Tetranicus urtici. Pero hay otras dos especies, Desertorum y Cinnabarinus, que podrían estar apareciendo mezcladas, en mucha menor proporción, pero mezcladas. A su vez hay otra que es Mexicanus, que como es muy asociada a citrus, probablemente no la tengamos junto con este grupo. Pero estas podrían en algunas oportunidades aparecer tal vez juntas, o podrían compartir hospedero. El tema es que para separar a unas de otras, suerte que no apareció el asado y nadie se está llevando nada a la boca, esto que ven acá es un pene de arañuela, porque la clave en realidad los pasea por todo el bicho, pero la gran mayoría de las veces, en muchísimos insectos y ácaros, se le termina mirando la genitalia, es decir, cómo es el aparato reproductor o del macho o de la hembra. ¿Tá? Imagínense que si la arañuela es chiquita, ponerse a ver justo esa parte en una arañuela es recontra complicado. ¿Tá? Y esto que parece una bobada tiene una especie como de condimento extra, y es que cuando uno pone en la etiqueta de los productos que controla a uno y a otro, hay que ver a quién le preguntamos en realidad para saber. Ay, perdón. Para saber. ¿A cuál de estos en realidad está correspondiendo el ensayo que nosotros hicimos? Y eso no es nada fácil de hacer, ¿eh? Porque lo más probable es que haya sido esta, pero estaría bueno además pedir, porque en una de esas el producto está matando dos cosas y nosotros no lo estamos poniendo en la etiqueta y estaría bueno ponerlo, ¿sí? O agregar, mirá, mata esta, esta y esta, que es lo más probable que lo haga. Pero en la medida que no sabemos separar a unas de otras, o que nosotros no sabemos separarlo, pero seguramente algún acarólogo que podamos conseguir sí lo puede hacer. Y es una forma de extender el rango de nuestros productos, ¿no? La dinámica típica de la plaga es una arañuela,
se coloca en alguna parte de la planta e intenta formar una colonia normalmente en las hojas de abajo. Los ataques suelen empezar desde abajo hacia arriba. Y finalmente, cuando la colonia prospera, la cantidad de la población aumenta, se forma finalmente la tela. Esta tela es media grosera además, esto no es una soja lo que está ahí abajo, ¿no? Debe ser una pastura. Parece otra cosa, o un tomate. Porque en la soja también hace tela, pero en menos cantidad. Entonces, algo que es lo que yo quiero que se lleven de esta charla, que hay unas condiciones predisponentes para que el ataque de arañuela ocurra. Nosotros en general le decimos la sequía, pero yo he visto plantas tener arañuelas porque en realidad están inundadas, no porque están secas. Casi que cualquier factor de estrés es capaz de desencadenarnos un ataque de arañuela. No tiene por qué necesariamente ser que está seco, pueden ser otras cosas. En estos casos ocurre la proteólisis de la planta, es decir, la planta moviliza nutrientes, descompone partes de las células, se mueven metabolitos por dentro, algunos porque se están descomponiendo o porque la planta está intentando recomponer, y finalmente eso hace que quede lo que más le gusta comer a la arañuela, aminoácidos o carbohidratos simples circulando en la savia. Y eso la favorece, la tira para arriba. ¿Y qué les parece que además puede estar pasando aparte de esto? ¿Se acuerdan el circulito complicado que me costaba trabajo explicar? Es muy probable que con la sequía, una buena parte de los componentes de defensa que tal vez la planta tiene, también se estén cayendo por el piso. Y sumado que hay más nutrientes, también la planta probablemente tenga menos defensas. ¿Qué cosas nos aceleran el daño? Primero que nada, las arañuelas se mueven muchísimo más en la medida que hay sequía y temperatura alta. Y se mueven muchísimo más desde la vegetación circundante, porque a veces justamente son esas las partes que se secan primero. Y las arañuelas simplemente se pasan de cualquier otra planta que estén comiendo para el cultivo. Para los que tienen vecinos con ganadería, el corte o pastoreo le genera a la planta forrajera un estrés extra. Normalmente en esos lugares aparecen primero los ataques de arañuela, en las pasturas, y más si están a veces sobrepastoreadas, que es algo que a veces uno inevitablemente hace cuando hay escasez de alimento en una seca. La arañuela, obviamente, una vez que le sacaron el pasto, ¿qué hace? Se mueve para lo que está más cerca y lo más probable es que colonice algún cultivo que esté al lado. En los momentos en que hay sequía, ser vecino de alguien que tiene pasturas y que en algún momento estuvieron lindas y ahora ya no, es muy probable que sea el que nos está brindando las arañuelas a la soja. Mejora la calidad alimentaria, como ya lo vimos. Disminuye a su vez la presencia de todas aquellas enfermedades que están relacionadas con la humedad. Los típicos son los hongos. Y a su vez la reproducción de las arañuelas se acelera, se aumenta muchísimo. Por las dudas, porque esto no se ve normalmente, el aparato bucal de una arañuela es un ácaro, ¿no? Está relacionado con las arañas. Por lo tanto, lo que tiene son, no sé si se acuerdan del aparato bucal de las arañas, son los quelíceros, es decir, esas cosas que tienen las arañas para picar, alargados como si fueran estiletes. El bicho los introduce, normalmente busca primero el parénquima esponjoso y eso es lo que más le gusta a los inmaduros sobre todo, pero el adulto come los dos, ¿no? Tanto el parénquima en empalizada como el esponjoso. Y lo que uno ve son estas picaduritas, ¿no? Que se ven como una cosa blanca primero, y después va quedando de color marrón. O bueno, en el cultivo, grandes áreas que son como focos así, donde se va quedando marrón y se va secando el cultivo, ¿no? Volviendo a nuestra etapa de juntar rabia contra la arañuela, tiene un ciclo descomunalmente corto. En 2 semanas mete una generación y otra y otra y otra. Y cuando hace calor, muchísimo más rápido. Es decir, que el agrónomo que se pierde una semana de visita, de ir a visitar la chacra, muy rápidamente se puede comer un ataque que le va a dar un dolor de cabeza después. Y tiene 3 agravantes más. Forma colonias. Está en grupo
Y el hecho de que esté en grupo ayuda muchísimo a que se protejan unas a otras. ¿Ah? Los cuerpos de uno y de otra nos forman una especie de escudo contra lo que vamos a ver ahora. Tienen una fuertísima tendencia a ir al envés de la aguja. Es decir, en vez de ir al lado de arriba, del de abajo. Y además forman tela. Estas tres cosas nos recontra complican la vida cuando queremos matarla con un insecticida. ¿Sí? Son las cosas que hacen que el insecticida a la arañuela le llegue mucho menos de lo que nosotros pensamos que tiene que llegar. A su vez, como si no fuera suficiente, la gran mayoría del ataque, como vamos a ver en algunas fotos de Nicolás tal vez, empiezan donde se inserta con la hoja, es decir, en un lugar que es muy chiquitito, donde la hoja está inserta al resto del tallo. ¿No? Acá lo que les quiero mostrar es una cosa bastante curiosa, que está relacionada con dónde se ubica la arañuela y por qué nos complica tanto la vida. Esta es una experiencia que, ustedes disculpen, no puse el autor. Después, cualquier cosa se los digo. Ellos colocaron, los autores, perdón, porque eran más de uno, colocaron una hoja puesta normal y le pararon arriba una arañuela. Y repitieron eso, obviamente, un montón de veces. Y después empezaron a fijarse a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, dónde diablos estaba la arañuela. Si están con un color naranja, quiere decir que están arriba, y si están con un color azul, abajo. ¿No? Cuando colocaban la arañuela en una hoja normal parada arriba, a la hora nomás, fíjense que la gran mayoría de la población se bajó. ¿No? Intentó buscar la otra parte de la hoja, por ella sola, así se movió. Y obviamente cuando ponían la hoja normal, como es, y lo ponían al bicho del lado de abajo, se quedaba donde estaba y una muy pequeñísima proporción se pasa para arriba, pero lo normal es que se queden abajo, es lo que le gusta hacer, quedarse en el envés. ¿Ya? Y uno puede decir, bueno, tal vez nutricionalmente le sirva más, pero no. Fíjense que lo que ven acá es, en las de arriba o en las de abajo, por hembra, cuántos huevos ponían. Y la cantidad es exactamente igual. Es decir, que lo hacen de onda nomás. Les gusta irse para el lado del envés de la hoja. Entonces dijeron, muy bien, les vamos a dar vuelta a la hoja. O sea, vamos a poner la hoja al revés. Y vamos a hacer lo mismo. Y fíjense que cuando le ponen la hoja al revés, el bicho que lo habían puesto del lado de arriba, se queda arriba. ¿Tá? No se baja para abajo. Y el bicho que lo ponen abajo se desconcierta totalmente y una mitad de la población se va para un lado y otra para el otro. La conclusión de ellos es que hay una fuertísima tendencia a que el bicho busque el envés de la hoja, primero que nada. La luz parece importarle un poquito, pero lo primero es el envés. ¿No? Lo que ellos no pueden explicar muy bien es por qué acá hubo un poquito más de diferencia para los que estaban abajo, dejaron un poco más de descendencia, en este caso, que en acá, perdón. ¿No? Es decir, que no importa lo que hagamos, y que a veces depende hasta de la variedad, porque la textura de las hojas depende de los cultivares, de las variedades y demás, el bicho va a buscar siempre ir al envés. Tiene una tendencia fuerte a hacer eso. Le gusta el envés de la hoja. ¿No? Porque cuando probaron con otro tipo de hojas, como por ejemplo los limoneros, ya no fue tan así. ¿No? Hay algo de la textura que le gusta. Y la teoría de ellos es que en realidad la textura ayuda un poco a que los bichos formen la colonia y construyan una tela usando esas irregularidades que tiene el envés de la hoja. Y que por eso es que lo hace. Buenas. Por si fuera poco. No sé si han escuchado alguna vez lo que es la ormoligosis. Tal vez cuando vieron alguna vez o tuvieron problemas de arañuela, alguien se los dijo. La ormoligosis es una palabra que significa, del griego, ¿no? Excitarse con pequeñas cantidades. ¿Está bien? Eso quiere decir que cuando uno de alguna forma le da una pequeña cantidad de alguna sustancia que es tóxica, el bicho reacciona mal, pero muy mal. Tanto es así
que en vez de matarlo, genera más hembras, vive más, pone más huevos, es decir, que la población aumenta. ¿Qué problema tenemos con esto? Que de acuerdo a lo que dijimos al principio, el bicho está en colonia, del lado de abajo de las plantas y demás, es decir, que la posibilidad de que nosotros lleguemos con una dosis menor a la que pensábamos es muy alta. Es decir, que la posibilidad de generar en algunos casos hormoligosis, que son algunos productos químicos que tienen esa reacción, es como que tiene una tendencia a ser alta. ¿Sí? Entonces uno dice, buenazo, le recontrasubo la dosis entonces para que eso no pase nunca. El tema es que estos bichos también tienen una cosa que se llama hormesis, es decir, que cuando se pasan de dosis, tienen un óptimo por acá para bajarle la población, pero sigue siendo tan malo como poner poquito. ¿A qué factores de estrés, responden con los fenómenos de hormoligosis y de hormesis? A un montón. Entre ellos, a los insecticidas. No a todos, pero a una buena parte de ellos sí. Por las dudas, no es algo que hagan solo las arañuelas, lo hacen muchísimos bichos. ¿No? De hecho, la pulguilla de la alfalfa, no sé si han escuchado alguna vez, tiene un fenómeno bastante parecido con, por ejemplo, el imidacloprid. Bien. Por ahora van a ser todas pálidas, o sea que no se pongan muy contentos, porque además la arañuela tiene una capacidad brutal para generar resistencia. Junto con Plutela son los bichos que están siempre cabeza a cabeza a ver cuál tiene más registro de resistencia en el mundo. Son muy buenos los dos para generar poblaciones resistentes. Por las dudas, porque estamos hablando de plagas, porque esto en la gente que habla de malezas es diferente. Nosotros cuando decimos mecanismo, cuando en plaga decimos la palabra mecanismo, es que nos estamos refiriendo a un mecanismo de resistencia, es decir, lo que hace un bicho para sacarse encima un tóxico. Los más importantes son tres, hay más, pero son tres los más importantes. Una es que el tegumento sea menos permeable. La otra es que genere una enorme cantidad de enzimas de detoxificación una parte de la población y esa es la que se va a hacer resistente, es decir, que tiene tendencia a generar más detoxificadores en su cuerpo de lo normal. Y la otra es que el sitio de acción mute. Es decir, que el punto donde se va a unir el insecticida que nosotros le echamos ya no sea el mismo. ¿Tá? Y es el mismo mecanismo de la llave y la cerradura. Es como que el bicho cambia la cerradura y no importa la llave, le ponemos 18 veces la misma llave y no va a abrir nunca. Y ese sería el más terrible. No es el más común. ¿Tá? El más común, y sobre todo en un bicho que, como vimos, come mucha cosa, es que la cantidad de detoxificadores, es decir, de enzimas que se saca encima del tóxico, sea más alta. Eso es lo más normal en casi todos los insectos. Por eso, normalmente, cuando uno aumenta la dosis, la susceptibilidad perdida se recupera. Pero fíjense que les puse esto porque estos bichos se han vuelto resistentes a una enorme cantidad de productos y no se han vuelto resistentes de la forma más fácil. Muchas veces, por ejemplo, para el Amitrax, es un neurotóxico, modificaron el sitio donde se une el insecticida. Lo mismo para las avermectinas. ¿No? Hay un punto que mutó los canales estos de glúcidos y cloro. Hay puntos donde mutó la acetilcolinesterasa, que es donde se unen los organofosforados. Hay puntos donde seguramente ahí mutó los canales de sodio, que es donde se unen los piretroides. Es decir, que no solo generan resistencia, sino que generan muchas veces de la peor resistencia que existe, la que es medio de todo o nada. Muy bien. En el campo, ¿qué es lo que se ve primero? Si no nos bajamos mucho de la camioneta, un foco comido. ¿No? Un foco donde las plantas han desaparecido. El que camina la chacra y hace paño, lo que ve normalmente son pintitas como si fueran restos de pimentón en el paño cuando uno está muestreando para otra cosa, no va para arañuela para hacer esto. ¿Tá? En realidad está buscando lagartas, chinches y demás y puede empezar a ver estos puntitos y eso nos está avisando, no de que hay que aplicar, sino que hay de que empezar a mirar con más cuidado la parte de abajo de las hojas. ¿Tá? Por eso, como recomendaciones
para los que conocen las chakras, es decir, cuando uno sabe más o menos cómo es la chakra que maneja. Examinar siempre primero bordes de chakras y aquellos lugares donde nosotros sabemos que el cultivo se estresa más fácil. Blanqueales, zonas donde el suelo es más superficial o donde hay zonas más compactadas. La recomendación siempre es mirar, obviamente, como habíamos visto desde antes, el envés de las hojas y sobre todo empezando desde la parte inferior hacia arriba y bueno, después caminar lo más que puede de la chakra para intentar identificar estos puntos que son los focos donde normalmente el ataque comienza. Lo que ven ahí es una escala de evaluación del daño de arañuela, que uno puede llevar como una planilla para ir anotando cuando va al campo. Está recomendada por estas dos universidades, la de Minnesota y la de Dakota. Y ellos dicen, o sea, no tienen que leer todo esto, es que el umbral de acción, que es lo que nos importa, saber cuándo diablos vamos a aplicar, es cuando se ven algunos punteados avanzando en el estrato medio, cuando se ven ácaros presentes en el estrato medio, algo de amarillamiento en las hojas inferiores y zona donde se está perdiendo hojas en el estrato inferior. Eso es lo que ellos recomiendan. Pero fíjense que si lo vemos así, a mí sinceramente en el Uruguay me gusta mucho más el 2 que el 3. Porque viendo a la velocidad a la que ocurren las cosas, todo esto está pasando muy rápido, como dicen a veces. La velocidad a la que ocurren las cosas, el poco tiempo que a veces que tenemos para visitar una chacra y otra, lo más probable es que si en algún momento vemos esto y decimos, está, lo espero un poquito, la próxima vez que vayamos esto ya esté en el 4 y no en el 3. La velocidad de avance muchas veces es muy rápida. Para terminar un poquito con arañuela, algunas cosas que se han dicho desde hace algún tiempo. Hay una tendencia a haber tomado como generalidades algunas cosas que eran más bien puntuales. El caso de la cipermetrina y otros piretroides, que es uno de los estudios más antiguos que se han hecho, que los hicieron Penman y Chapman, allá están, que son de los primeros que detectaron que había una fuerte tendencia de estos bichos a tener, a generar poblaciones que tuvieran hormoligosis o que tuvieran una reacción de repelencia muy fuerte a piretroides como la cipermetrina. La repelencia en estos bichos es particularmente mala, porque están formando una colonia y se une, uno le echa una cosa que es repelente para ellas, ¿qué van a hacer? Donde estaban formando una, se abren y forman 5. Y mata, uno puede matar algunas, pero la verdad es que cada una de las nuevas forma otra diferente y la cosa empieza a avanzar cada vez peor. En algunos investigadores, que yo lo he escuchado más bien que de la zona de Argentina, decían que eso era responsabilidad de los piretroides que tienen el grupo ciano, que lo tiene la cipermetrina y otro montón de piretroides. Y quedó eso como generalizado. Todos los que tienen el grupo ciano tienen este problema. Y en realidad hoy se está viendo que en realidad no es tan así. Hay algunos que sí y otros que no. Hay que más o menos ir buscando piretroide por piretroide y fijándose cuál es el que sirve y cuál es el que no, cuál tiene una respuesta que nos puede jugar en contra, cuál no. Lo cierto es que el que se salva casi siempre es el bifentrin. Y que además es muy bueno y muy eficaz matando arañuela y por eso es el que se usa normalmente. Por las dudas, uno no usa neonicotinoides para matar a arañuela, pero puede usar los neonicotinoides para otra cosa. Hay muchos datos, muchos más que estos dos que yo puse acá, de que hay algunos neonicotinoides, por ejemplo el imidacloprid o el acetamiprid, que tienen una tendencia a aumentar las poblaciones de arañuela en vez de bajarla. Por eso, no es que esto no se pueda usar, sino que si tenemos arañuela, estos no, hay que poner otra cosa. Dentro de los neonicotinoides, con el tiametoxam, por ejemplo, eso no pasa. Por las dudas, lo de la lista de resistencia no quiere decir que porque esté en esa lista es resistente en todo el mundo. La lista de resistencia es porque alguna población puntual generó resistencia.
o fue seleccionada para ser resistente. El tema es que eso no nos hace que nunca más usemos ese producto porque el coso este fue resistente en Rusia. Eso es una cosa que capaz yo expliqué mal. Son episodios que se dan y quedan registrados y uno dice, bueno, tiene la chance o pasó en Rusia, ojo, porque podría en otro lugar pasar parecido. Lo que vos decís puede ser. En principio, la calidad de aplicación es un punto tan importante y se le erra tanto que primero siempre hay que pensar en eso. Primero en la calidad de aplicación. Y en el caso de que empieces a seguir teniendo dudas, se puedan hacer ensayos para ver si la población esa es resistente para ivermectina, por ejemplo. Pero en principio, yo no te diría nunca de decir, viste, que capaz que es resistente. Casi siempre primero desconfiar de todas las otras cosas, calidad de aplicación, viste, momento, y ese tipo de cosas, antes que la resistencia. Pero no lo descartaría, eso puede pasar. ¿Está bien? Y de hecho se precisan ensayos específicos para eso. Sí, está bravo. Aunque hay, viste que hay muchas teorías, y yo no me quiero ni meter en eso, la gente que trabaja en calidad de aplicación te va a decir muchas cosas y que están muy buenas. En principio, hay que mirar como referencias de cómo hacen las cosas cierta gente y ver qué éxito tiene. No te lo digo específicamente por esto, sino por todo. ¿Has visto alguna vez cuando hay espodóptero en maíz? Hay dos escuelas claramente marcadas que uno lo ve y dice, este es de esta y este es de esta. Porque es así. Le funciona a los dos. El asunto es que cada uno lo haga bien dentro de su escuela de aplicación. Hay unos de estilo brasilero en Brapa que te van a decir alto volumen, casi que un riego al maíz, ¿viste? Meterle muchísima agua y hacerlo que en el momento en que no se evapore nada y que el cogollo funcione casi que como un embudo. Y ahí ellos dicen que tienen más certeza de que van a aplicar bien y que eso va a matar. Otra gente te va a decir, no, hay que concentrar la gota. ¿Viste? No es muy bueno tener una gran cantidad de volumen, sino más bien una gota muy concentrada que, aunque sea una gotita la que llegue, mate igual. Son escuelas totalmente contrarias. Y yo he visto gente que aplica con bajo volumen, de hecho conocemos a alguno, y le va bien. Y vos decís, ¿por qué le va bien? Y hacen un montón de cosas bien. De hecho, han tenido charlas con un montón de gente de aplicaciones con alto volumen y ellos aprendieron a hacerlo así. Y les va bien. Y el del alto volumen, al revés. ¿Viste? Hay gente que le pega muy bien, sobre todo en Brasil, usando volúmenes altos. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Van a tener que traer a alguien que trabaje con calidad de aplicación, para que aclare muy bien esas partes o qué es lo que ellos opinan sobre ese tema, que no soy yo. Si bien yo tengo una teoría, en el caso de la espodóptera, yo aplicaría siempre con alto volumen. Me gusta mucho la escuela brasilera, más que la europea o argentina. ¿No? Y en este caso también, uno lo que buscaría en ese tipo de bichos que está abajo es hacer gotitas más bien finas, no lo suficiente como para que se deriven, sino para que de alguna forma entren en el follaje y se dice que con eso se forma una turbulencia, no sé qué, y tenés más chance de pegarlo. Alguien que tiene mucha formación en calidad de aplicación capaz te dice, es un disparate, eso no va a pasar nunca. Pero por las dudas, eso no es algo que yo maneje mucho. ¿Algún comentario, Tato, por las dudas de esto o no? Dale. Dale, bueno. Claro, el que me quemo acá delante de la cámara soy yo, y vos no decís nada. Buenazo, y finalmente otro grupo de bichos, que son los TRIPS, y que uno normalmente también lo asocia mucho con los periodos de estrés. Son varias especies, tienen de bueno que el cuerpo de ellos es re distinto, entonces no tenemos que hacer las cosas que teníamos que hacer en Arañuela, de mirar ciertas partes del bicho. Calliotrip faseoli es el más común en soja. Seguramente la gran mayoría de los ataques son de ellos. Todos conocemos lo que es un trip, un bicho relativamente, pequeño.
con flecos en las alas, y eso es lo que le da nombre al orden, y que tiene la particularidad de tener una simetría que no es como la de todos los otros bichos, porque hay una parte de sus mandíbulas que no las tienen y tienen una mandíbula más larga que la otra. Una de las mandíbulas está atrofiada. ¿Por qué en realidad fallan la gran mayoría de las aplicaciones de trip que hacemos en el Uruguay? Porque hay algo que está relacionado a su biología, sobre todo a la de los dos que nos atacan soja, y es que insertan sus huevos en el follaje, es decir, están escondidos en esa parte, y tienen un periodo de prepupa y de pupa que ocurre en el suelo. No sé si lo han visto alguna vez, pero cuando uno hace una aplicación de trip, casi siempre tiene que aplicar dos veces. Se aplica una vez y a los pocos días tiene que aplicar de vuelta. Eso es básicamente porque los huevos que estaban en las hojas no recibieron insecticida, o muy poco, y los bichos que estaban en el suelo tampoco recibieron insecticida, y esa es la población que se recompone. El daño típico es este síntoma así, estilo plateado, que ocurre por el vaciamiento de las células. A este le gusta un poquito más el parénquima en empalizada que el esponjoso. Lo que uno ve normalmente es que las hojas se ven así de color plateado, se agudizan o agudizan la pérdida de agua de la planta y producen otros daños como la caída prematura de flores. Como dato un poco anecdótico, los trips pican a los humanos. Si alguien alguna vez le dijo que a un trip lo aplicó, no lo miren con cara rara porque eso puede pasar. Y ocurre sobre todo en mujeres y si van vestidas de azul, de amarillo o de blanco. Son los colores que atraen a los trips y en ese momento es cuando a veces tienen la capacidad de picar. Hay algunos que son directamente hematófagos, pero suelen hacer estas picaduritas, aún los que no son hematófagos porque están buscando las sales que están en la transpiración. Y transmiten algunos virus que son esos que ven ahí y seguramente los que trabajan en tomate los han visto. ¿Por qué se le dice plaga silenciosa a estos bichos? Y básicamente por lo que ven ahí. En principio un bicho tan chiquito que parece un bicho de porquería que no nos va a causar daño ninguno, cuando no los controlamos, se produce una pérdida que cuando los tenemos todo el tiempo controlado puede llegar hasta los 1.600 kilos de pérdida por hectárea de soja. Lo que ven ahí son estadios intermedios y con distintas combinaciones de aplicación o de no aplicación, pero básicamente son bichos que se nos pasan desapercibidos y nos producen un daño enorme. Y tienen un problema que no tenemos a veces con arañuela, y es que si uno busca umbrales para trips, hay una enorme cantidad. Desde algunas personas que dicen que es solo una plaga de implantación y que nunca más hay que preocuparse por ella, hasta algunos que dicen que hay que aplicar con solamente 3,4 trips por foliar. El umbral es demasiado grande. Eso de umbral es demasiado grande, a mí no me molestaría mucho porque yo que trabajo más bien en pasturas que ni siquiera tenemos umbrales, hemos aprendido de alguna forma que cuando eso pasa lo mejor es hacer el ojo para ver el daño de la planta. La planta nos tiene que decir cuándo aplicamos. Y tenemos una escala bastante parecida a la que teníamos para arañuela. Al campo se lleva una planilla parecida a la de arañuela y se observa cuál es el daño que uno está viendo en el campo en ese momento. De nuevo, para mí el punto más interesante es el 2. Cuando hay entre 2 y 8 individuos adultos por folíolo, que extrañamente coincide con una de las recomendaciones de umbrales más viejas que vino de Estados Unidos, que hablaba de 8 trips por folíolo y que ese era el punto. Y cuando uno empieza a ver, en el tercio inferior, perdón, algo de amarronado y se ven hojas plateadas. ¿Bien? Como resumen final, porque vieron que ahora no hablamos en los trips mucha cosa del estrés hídrico. Las arañuelas, sin duda, necesitan del estrés para hacer plaga. Y en el caso del trip, no necesita tanto el estrés para hacer plaga, pero en una situación de estrés ocurre lo que mencionábamos al principio. Agravan una situación de pérdida de agua.
la graban mucho y por eso es que suele ser un problema que uno la asocia más bien con la sequía. Es porque la planta responde diferente. ¿No? Y finalmente, lo que intentamos decir siempre es que el monitoreo es insustituible. ¿No? No hay forma de que nosotros nos enteremos lo que está pasando en el campo si no monitoreamos por lo menos una vez por semana nuestros cultivos. Y eso era todo. Disculpen si se me fue muy largo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Nicolás Falli, trabajo en Syngenta. Ya hace como 12 años que trabajo en Syngenta y mi función en esta empresa es probar los productos, generar la información y registrarlos. Hoy estamos también con Juan. Juan está haciendo el mismo trabajo que yo, pero en la empresa Mació. Obviamente que es un poco más joven. Y bueno, esta presentación en realidad es de Juan. Yo se la robé, por así decirlo. Entonces me pareció más leal, más correcto que Juan hiciera su presentación y yo le agregué alguna otra diapositiva, alguna otra imagen. Entonces entre los dos vamos a ir armando esta presentación. Así que bueno, Juan, arranque. Y bueno, la idea de esta presentación es presentar el producto y mostrar algún trabajo para así después realmente mostrar los trabajos que hicieron en la consultora. Bueno, buenas tardes. Gracias, Nico, por la presentación. Algunos ya han molestado acá, me parece, con algún otro lugar para instalar ensayos y algo han visto ya capaz del producto. Dale nomás, Nico. Bueno, para arrancar nomás, un paneo general de lo que sería Virantra. ¿Qué es Virantra? Es un nuevo insecticida, acaricida, dato de suspensión concentrada de prednisolona, pero lo más importante es esto. Es una nueva molécula, un nuevo modo de acción. Si bien químicamente no es algo nuevo, porque es una familia que se usaba para control de garrapatas, pulgas en mascotas, dentro de lo que es uso agronómico es totalmente nuevo. Por lo tanto, me parece que es una herramienta bastante importante teniendo en cuenta los temas de resistencia. Así que isocicloceram es el nombre de la molécula, es una isoxazolina. Y como dice ahí, bueno, tenemos una nueva familia química con un nuevo modo de acción. Algunas propiedades, en resumen, lo principal es el amplio espectro de control. Es un producto que comenzó su desarrollo como un chinchicida y en ese proceso, dentro de Syngenta, fueron viendo que el producto controlaba lagartas, controlaba ácaros, controlaba trips. Entonces nos encontramos con un producto con un muy amplio espectro y muy selectivo para todos los cultivos. Tiene... ¿Vas a decir algo, Nico? No. Detalle, bueno, baja volatilidad, excelente estabilidad UV, muy, muy adherido, se adhiere muy fuerte la hoja, lo que le brinda esa alta persistencia. No tiene efecto presión de vapor, también es un detalle por las dudas para aclarar. Y de lenta degradación y muy resistente al lavado por lluvias. Baja solubilidad en agua y baja movilidad en suelo. Y bueno, una acción inicial un poco más lenta, principalmente en chinches. Actúa por contacto e ingestión y permaneciendo en la superficie de la hoja. Es un producto que no se mueve dentro de la planta, es como que pinta la hoja, por lo cual es importante hacer bastante énfasis en el tema de calidad de aplicación del producto. Algo que te agregaría es, la molécula, el nombre fantasía, en lugar de decir isocicloceram, le vamos a llamar plinazolin, es un nombre fantasía. Este producto que estamos lanzando hoy se llama Virantra, y el Virantra tiene solo plinazolin, es el producto puro. ¿Por qué voy con esto? Porque probablemente dentro de aquí a unos años comencemos a lanzar otros productos, ya sean con distintas concentraciones o en mezclas con otros insecticidas, para ir cubriendo o buscando otro tipo de acción. ¿Tá?
Entonces, el producto que hoy estamos presentando es Virantra y tiene solo Plinazolin a 400. ¿Sí? Para los que nos gustan los productos puros y los enchastres los hacemos nosotros, este es el producto el solito. Con respecto, yo acá le agregué justamente algo que estaba haciendo referencia a Juan. Esto es cuando se empiezan a estudiar las moléculas, lo que se hace es se prueba en laboratorios con todos los insectos y los ácaros que hay. Entonces acá lo que se, fíjense, se hace una tela de araña y lo que se muestra este, el Plinazolin, es el amplio espectro que tiene. ¿Sí? Es realmente una cantidad de insectos que cubre este producto. Entonces era un poco lo que nos contaba Juan, que si bien nosotros cuando arrancamos con este producto estaba dirigido hacia las chinches, empezamos a darnos cuenta que también controlaba ácaros, muy bien, controlaba trips, muy bien, controlaba anticarcia, rachiplusia, controla muy bien, por ejemplo, no tiene nada que ver, pero por ejemplo, cucarachas, pero es realmente muy, muy amplio y también muy amplio el uso que se le va a dar a este producto en distintos cultivos. Hoy justamente hablábamos de frutilla, en frutilla, se va a hacer también en tomate, morrón, frutales. Hoy también Horacio hablaba de los frutales. Se hicieron unos trabajos en frutales en aplicaciones de invierno, de invierno. El producto se colocó sobre la cáscara, sobre el tronco, y logramos controlar los ácaros al siguiente verano porque justamente estaban haciendo su periodo en ese tronco. ¿Está? Y la otra característica que también decía Juan es que es un producto que se adhiere mucho a las ceras y eso le permite que tener una muy larga residualidad o queda el producto realmente por mucho tiempo ahí. Yo acá también agregué otra fotito con respecto al modo de acción. Es un nuevo, pertenece a un grupo que es el número 30. También nos estaban contando que hasta el día de hoy no le han encontrado ningún tipo de resistencia o problemas posibles de resistencia cruzadas con otros grupos. O sea que por ahora todo pinta muy, muy bien con respecto a este producto. Sigo agregando algún otro datito con lo que mostraba hoy Juan. Esto es con respecto a los movimientos del producto. ¿Sí? Esto es el caso de Tiametoxan. Se le aplica en esta zona y después se evalúa en el resto de la planta hasta dónde llega el producto. Esto es en el día 1, ¿sí? Día 1, lo aplico aquí, nos fijamos y se distribuye por todo el resto de la planta. Fíjense, en el día 14, el Tiametoxan todavía tiene efectos de distribución. Sin embargo, cuando nos vamos a un producto como el Plinazolin, yo lo aplico y él no se mueve en lo más mínimo. Él queda fijo en el día 1, y en el día 14 apenitas se mueve algo. Lo mismo cuando se hacen en aplicaciones en hoja, para que vean que el producto cómo se mueve. Entonces vamos de vuelta, es un producto que no se mueve, que se adhiere fuertemente a las ceras, y Juan creo que también mostraba ahí que es un producto muy estable frente a la luz y también frente a la lluvia, justamente por todo eso. Entonces todo esto lo que hace es que sea un producto que yo lo aplico, pinto la hoja, pinto el lugar y ese producto queda protegiendo esa zona por realmente un tiempo muy interesante. ¿Sí? Cuando hablamos de tiempos muy interesantes, hemos llegado a ver hasta 30, incluso más, 40 días que el producto está funcionando muy bien. Obviamente que, ahora después lo vamos a discutir un poco más, las características de un producto como este, es importante cómo lo
dirijo, cómo lo aplico para tratar de sacarle el máximo provecho a ese producto. ¿Sí? Es decir, cuando yo pinto las hojas, hay que tratar de hacerlo en un momento de que yo logre el beneficio máximo de ese producto. Pero vamos ahora a pasar, seguimos con la presentación de Juan, y te delego esta parte. Parecemos los Pimpinela. Bueno, ¿qué plagas controla? Bueno, también ya lo mencionamos, complejo chinches, lepidópteros, principalmente, por lo menos de lo que hay datos seguros, anticarcia y rechiplusia, y espodóptera, bueno, trips y ácaros. ¿Qué beneficio nos da la tecnología de Virantra? Respuesta en rendimiento, por el control. Mayor calidad en el grano, principalmente por el control de chinches. El logro de semilla cosechada es mucho más alto. Y la eficiencia, que puede permitir la reducción del número de aplicaciones por ciclo. Pasarnos capaz que en algunos lugares del Uruguay, que son tres, pasar de 3 a 1, de 2 a 1, es una de las ventajas principales del producto. No sé, Nico, si esto lo querés. Bueno, pasando al control de chinches, estas gráficas intentan explicar cómo funciona el producto y cómo es lo que controla. Acá tenemos el número de chinches totales y en la gráfica de la izquierda el número de ninfas. Lo que logra Virantra o la forma en la que controla las chinches es que mantiene baja la población de ninfas. Eso permite que la población de adultos se siga manteniendo baja durante todo el ciclo. Capaz, Nico, después lo explicás un poquito mejor, pero por ejemplo, en situaciones donde las chinches vienen de afuera, un maíz que se pica, una pradera, lo que sea, y la chinche adulta ingresa al cultivo, vamos a ver que los controles pueden ser un poco más erráticos, porque la chincha adulta en altas poblaciones no se logra ese control tan eficiente como se logra cuando partimos de poblaciones más bajas y vamos logrando, por ese efecto de Virantra, manteniendo la presión baja durante todo el ciclo del cultivo. Cuando empezamos a probar este producto, obviamente que nosotros nos comparábamos con un Engeo, que es nuestro producto. Entonces, lo primero que nos hacían era ir con un calderín, teníamos que cazar chinches. Y hay un sistema que uno ensucia los frascos, los vidrios, y tira los bichitos adentro y hace el control de cuánto tiempo demora en morir. Obviamente que uno usaba un Engeo y a los 15 minutos estaba todo muerto, no quedaba nada. Y nuestro producto, uno iba, la chinche seguía caminando, iba al día 2, la chinche seguía caminando, y recién al tercer día la chinche moría. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, bueno, esto no es un chinchicida, porque nuestro concepto de chinchicidas eran con un fuerte, fuerte volteo. Un fuerte volteo. Entonces, si ustedes tienen una chacra con alta presión de chinches, este no es el producto para voltear las chinches. Este es un producto para aplicarlo cuando las poblaciones están yendo en aumento, pensamos que van a ir creciendo y no esperamos a que las chinches nos pasen por arriba. En caso de que ustedes les quisieran utilizar este producto, lo que pueden hacer es agregarle un volteador, por ejemplo, puede ser un bifentrin, podría ser un karate, y con eso volteamos la chinche y dejamos el producto funcionando con residualidad. El producto lo que hace es, cuando las chinches entran a caminar, entran a ensuciarse, entran a morir. Pero les lleva un cierto tiempo eso. Entonces, fíjense acá que están estos gráficos de acá, este producto es acá el Engeo. El Engeo el día 1 ya volteó totalmente. Mientras que nuestro producto, fíjense, el tiempo que le lleva para realmente bajar las poblaciones. Pero ¿dónde está el secreto del producto? Que después las logra mantener por mucho tiempo. ¿Y dónde funciona excelente el producto que las chinches, cuando se caminan, se ensucian muy fácilmente o mueren? En las ninfas.
Es decir, en las ninfas con dosis muy bajas logramos que se mueran. Entonces lo que tenemos es un producto que nosotros lo debemos usar con poblaciones que no estén altas y vamos a lograr mantener por más cantidad de días que si lo comparamos con un engeo o con, por ejemplo, con un dinotefurán. Fíjense que ya a los 21 días, que es normalmente en años complicados, ustedes a partir de una aplicación, ya a los 21 días comienzan a estar preocupados de realizar una segunda aplicación, que es lo que muestra ahí el gráfico. Sin embargo, en este producto nosotros logramos llegar hasta unos 36 días y las poblaciones se mantuvieron. Obviamente que hay que tener en cuenta la fenología del cultivo, cómo crece el cultivo, y no es lo mismo un año seco que un año llovedor, ¿sí? Porque obviamente que en un año llovedor la soja sigue creciendo y lo que yo traté, lo que yo pinté, queda en el lugar donde lo pinté y queda una parte sin tratar, ¿sí? Lo mismo que lo que decía Juan es que si las chinches vienen volando, ejemplo, pico un maíz al lado, las chinches vienen y si yo ya estoy en los 20, 30 días, esas chinches adultas van a ser muy difícil de lograrlas controlar de la misma forma que las ninfas. Pero en casos cerrados, áreas grandes, hemos visto que realmente el producto funciona muy, muy lindo. Y acá lo que tenemos es el daño, porque también evaluamos los granos picados, y fíjense justamente, es este mismo ensayo, fíjense en cómo logramos proteger, disminuir la cantidad de daños dañados justamente con esas aplicaciones de Virantra. Bueno, otra plaga, Juan. No, dale, dale. Esta, bueno, control de lagartas básicamente, buen control para las principales lagartas, ya dijimos Rachiplusia, Antigarcia, Spodoptera. El tema del volteo no es un problema en lagartas, el volteo es prácticamente inmediato, así que digo, no tiene mucha vuelta, capaz que se puede ver en la foto. Lo que fue, esto fue en una chacra que nos prestaron acá en la zona, por la ruta 57, el testigo aplicado con Colentrain y Prole y el testigo con Virantra. Esto fue a 30 días de la aplicación. Un ensayo que en realidad era de fungicidas, aplicamos todo un parcelón con Virantra para aprovechar el sitio. Y el dato es que en el testigo de Colentrain y Prole caían 16 lagartas por paño. El testigo Virantra estaba pegado al lado y no caían, caía una o dos lagartas por paño a 30 días de la aplicación. Y bueno, esto es el control de ácaros y trips a lo largo de los días, frente a dos tratamientos y al testigo. Y vemos que se mantiene plana la curva de población para las dos plagas durante casi 40 días, sin ningún problema. El detalle capaz nomás que para estas plagas la dosis recomendada es un poco menor, así que digo, con menos producto aún controlamos de la misma manera estos dos insectos en particular. Esto, bueno, son demostrativos que instalamos en 2021 por varios lugares. Hicimos cerca de 10 o 12 demostrativos por todo el Uruguay. Eran parcelones de 20 metros de ancho por 50 de largo, donde instalamos 4 tratamientos, un testigo, Virantra solo y bueno, luego en combinación con Amistar Top y Mirabis Duo también para marcar cómo hay una sinergia en el uso del insecticida junto con fungicidas. Estos fueron algunos de los que más se marcaron, visto desde arriba prácticamente a 40 días. Dale nomás. Esto es un acercamiento de uno que instalamos cerca de Nuevo Berlín en ruta 24, el testigo absoluto. El testigo productor, que si bien parece bastante bien, las hojas estaban acartonadas, se veía el plateado, el daño de trip de arañuela. El Virantra solo, y bueno, luego acompañado con fungicidas, que mejora mucho el estatus de la planta. Y esto, bueno, son resultados de evaluación de esos demostrativos.
que más o menos confirman las gráficas que ya estábamos viendo en lo que es la reducción del daño de trips, del número de chinches por metro cuadrado, de la severidad también de manchas foliares, que se ve disminuida por el agregado de Virantra, y el número de lagartas o el porcentaje de foliación. Son datos que son bastante claros. Esta se la agregué yo, justamente en esos ensayos hicimos evaluaciones de manchas. Estos son enfermedades, y de vuelta fíjense cómo frente acá es Virantra. Cuando teníamos Virantra ya observábamos que a pesar de ser un insecticida, disminuía un poco la cantidad de manchas, y cuando le agregábamos obviamente los fungicidas, ahí ya veníamos un efecto. Estas mismas muestras, algunos de estos ensayos se los mandamos a un fitopatólogo, lo separó en Septoria, las manchas en Septoria y Kikuchi. Fíjense en que hay un comportamiento similar, tanto para las dos manchas. Y como decía Juan, lo hicimos con Amistar Top y Mirabis Duos, que son los fungicidas que nosotros tenemos. Bueno, datos de rendimiento. Fíjense que, bueno, son algunos de esos ensayos que hablaba Juan. En términos generales, van de 600 a 200 kilos el hecho de usar Virantra. Y cuando le agregamos el fungicida, puede llegar a aumentar 100, 200 kilos con respecto a los testigos. Ahora empezamos uno de los temas más importantes o que quiero que sea lo más claro posible. Es cuándo estamos nosotros recomendando la utilización de este producto. Obviamente que me encantaría que dentro de unos años ustedes lo comiencen a utilizar y me dicen, mirá Nicolás, a mí se me ocurrió una mejor idea, y me muestren cuál era su idea y por qué les gustó. Pero nosotros lo que pensamos, a partir de los trabajos que hicimos, es aplicaciones en R3 como una forma de optimizar la residualidad del producto en un área verde máxima, en un momento fenológico y también en un momento que el producto todavía puede entrar en el cultivo. ¿Sí? Por ejemplo, si lo utilizáramos en R2, que también podría ser un momento interesante, muy probablemente podamos tener una reinfestación de chinches por la cantidad de días para poder terminar. Entonces, si nosotros nos ponemos en R3, lo que logramos es maximizar la cantidad de días justamente para que cuando las ninfas caminen se sigan ensuciando. También en un momento, como les contaba, que tenemos una buena área verde y todavía el cultivo está relativamente abierto y podemos mojar la máxima cantidad de hojitas. ¿Sí? Eso fue lo que, a partir de una cantidad de ensayos que hicimos, fue el lugar donde, el momento que siempre le encontramos mejor beneficio. Obviamente que a partir de las características del producto se nos pueden ocurrir una cantidad de ideas, de combinaciones, de partir dosis, de agregar otros productos. Pero por ahora nosotros la fórmula que estamos seguros que funciona excelente es a partir de esa. Con respecto a las dosis, para que quede bien claro, es ácaros y trips, 50. Ácaros y trips, 50. Lagartas y chinches, 75 a 100. ¿Sí? Entonces, acá también tienen otro elemento con el cual se puede jugar. Sí, exactamente. Más residualidad. Cuando tú te vas a los 100, lográs justamente que por más tiempos quedes cubierto sobre todo lo que son las chinches. ¿Ah? Sobre todo lo que es chinches. Bueno, ahora tenemos un videíto que no sé cómo hacemos para... Thank you.
Mi nombre es Nicolás Cortazo, soy parte del equipo de Unicampo Uruguay, de la Unidad de Investigación y Desarrollo, y voy a mostrar los primeros resultados que hicimos. Estos son los primeros ensayos con Virantra, a pedido de Mació, en la zafra 22-23. En principio, en distintas plagas de soja iban a hacer los ensayos, ahora vamos a ver lo que pasó. Calculo que en unos 20 minutos más o menos termino, así que no se me tire ninguno, ya comemos. Esto lo voy a pasar rápido porque recién Juan y Nicolás lo explicaron bien. El objetivo del ensayo o la red de ensayos era evaluar el control de Virantra sobre distintas plagas de soja, chinche, lagartas o arañuelas, y el impacto sobre el rendimiento en grano. Nosotros lo que tuvimos en esa zafra, la idea de tener los tres campos experimentales, nosotros en Unicampo trabajamos con campos experimentales itinerantes. O sea, no tenemos campo fijo donde todas las zafras estemos en el mismo lugar, sino que en distintos productores o empresas agrícolas que son clientes de Unicampo, instalamos los ensayos, vamos en una zafra, pagamos por esa área, hacemos los ensayos, generalmente en la siembra del productor, si justifica tener siembra experimental, la contratamos y lo hacemos, termina la zafra, nos vamos, y en la zafra que viene, por ejemplo, en ese caso el invierno 23 que venía, estamos en otro lugar. Nosotros tuvimos, de los tres campos que habíamos elegido, en el número uno fue donde hicimos el ensayo de arañuelas, en el número dos instalamos un ensayo de lagarta para lagartas, ahora vamos a ver que en función de lo que pasó con el clima, ese ensayo no prosperó, igual tenemos resultados. Y el tercer lugar, que podía ser ese número 3 o varios otros sitios que podíamos tener para ensayos con soja, para chinche, realmente no tuvimos una presión de chinche como para instalar el ensayo. Pero la idea es mostrarles el grueso de la presentación sobre arañuela, ya que Horacio dijo que era bastante difícil el control. Vamos a ver si Virantra y los otros productos comerciales que utilizamos lograron controlar o no las arañuelas. Para recordarles nomás lo que fue la zafra, esos son más pajís de precipitación acumulada para dos tramos de los cultivos de verano. Estos colores son estadísticamente diferentes. Estos mapas se hacen en Unicampo, en otra unidad, la de mapeo y teledetección. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y están ubicados los dos sitios donde voy a mostrar los ensayos. El más arriba, donde dice Paysandú, es el de arañuela, y el otro, más cerca de Yung, donde estaba el de lagarta. Y los primeros tres meses del cultivo, noviembre, diciembre, enero, alrededor de 150 milímetros y después 200 milímetros en febrero, marzo, abril, pero la mayoría de la lluvia fue fines de marzo y principio de abril, donde ya se había jugado todo el partido. No solo el estrés hídrico fue importante en la zafra, sino que el estrés térmico. Esto es la diferencia de temperatura desde octubre del 22 hasta abril del 23 para esas tres localidades en esa zafra respecto al promedio histórico. 2 grados más en la barra roja es Paysandú. 2 grados más en noviembre en Paysandú, 1 en diciembre, 2 en enero, 1 en febrero, 3 grados más en marzo que el promedio histórico. Y lo que dice ahí que el estrés térmico genera pérdidas entre el 16 y el 35% del rendimiento en soja, de distintos autores. O sea que de los estrés que hablaba Horacio, tuvimos estrés hídrico y estrés térmico. Bueno, como les expliqué, los campos experimentales, en este caso tuvimos dos, Las Moras en Constancia, Gustavo Carazzi, un productor de Unicampo, ahí fue instalado el ensayo de arañuelas, el sitio número uno, con estas características, una soja de segunda, está la variedad, la fecha de siembra, la fecha de cosecha, el antecesor, los análisis de suelo, la fertilización basal, esta era una chacra nueva con 4 años de agricultura, en secano. El otro campo experimental es la WS, que es a unos 30-40 minutos de Yung, es el sitio número 2. También tienen todas las características del sitio. Esto es una chacra vieja, con más de 15 años de agricultura continua y con riego incompleto, por falta de agua en la represa. O sea, empezó la seca en un momento que creo que era lo que nadie había pensado, nos quedamos sin agua ahí y en otros campos experimentales, donde tenemos el maíz
el número 4, también se quedaron sin agua en la represa y fue una zafra complicada para hacer los ensayos. Estos son los tratamientos que utilizamos. Un testigo sin aplicación, 3 dosis de Virantra, 50, 75 y 100 centímetros cúbicos, y 2 productos comerciales que iban a depender en función de las 3 plagas que en un principio íbamos a tener. Y la dosis también, dependiente del producto comercial. Bueno, Virantra, 40 gramos por litro de prinosolín, y utilizamos en este caso 3 productos comerciales. Para arañuelas, el 1 y el 2, el 1 son 4,5 gramos de coronatriniprole más 1,8 de ivermectina, y el 2, 36 gramos de ivermectina. Y para lagarto usamos el 3 y repetimos el 1, y el 3, 5 gramos de benzoato de ivermectina más 40 gramos de lufenurón. Los ensayos, el arreglo son bloques completos al azar con 4 repeticiones. Cada parcela tiene 8 metros de largo por 2 metros de ancho, un campo libre de malezas y sin deficiencia de fósforo, potasio, azufre y zinc. Las determinaciones que hicimos fue población a cosecha, para arañuelas, 5 foliolos por parcela, iban a ser en 2 estratos, medio y bajo, pero con la soja en R2 por abajo de la rodilla, teníamos un estrato solo, o sea que fue lo que hicimos. Y en esos foliolos que arrancábamos hicimos densidad de individuo por área definida, que fue centímetro cuadrado, a los 0, 1, 7, 14, 21 y 40 días post aplicación. Y para lagartas, individuos por metro, 3 paños por parcela, a los mismos días. Rendimiento en grano y componentes a cosecha. Esto como general para el ensayo de arañuelas, es la relación que tiene el rendimiento con los principales componentes, que es biomasa cosecha y índice de cosecha, y granos por metro cuadrado y peso de granos. Esto generalmente lo hacemos para todos los ensayos, bueno, con la gente Mació no solo hacemos ensayos de esto, sino de otros productos, fertilizantes, fungicidas, siempre mostramos esto al principio para ver un poco las relaciones y si hay algún dato que se vaya de la media. Generalmente más biomasa, más rendimiento, más número de granos, más rendimiento, pero en general, en un año común, los verdes, que es el peso de grano, debería ser horizontal. Acá, por la sequía extrema, hubo una relación fuertemente negativa entre el aumento del número de granos y el peso de granos. En el contrario de las arañuelas, nosotros, bueno, aparte de lo que decía Nicolás, el momento, nosotros lo aplicamos en B9, 6 de febrero del 2023, en un cultivo de soja afectado por la sequía extrema y con una fuerte presión de arañuelas. El ensayo es el que está marcado acá. De esta línea para acá, que ahora voy a marcar, es un ensayo de otra empresa, de otro producto, que ese ensayo fue aplicado casi una semana antes con 100 centímetros cúbicos de Virantra. El resto de los ensayos, que no era el ensayo de Mació, fue aplicado con Virantra. Y ustedes ahí ya ven la diferencia con la primera parcela, que es la parcela testigo. Ahora vamos a ver esto mismo a los 14 días post aplicación. Este es el ensayo que fue aplicado antes que el ensayo donde instalamos los tratamientos de insecticida. Ustedes ven el primer bloque que está marcado en las varillas, con línea punteada, y hacia atrás están los 4 bloques del ensayo. El testigo, las 3 dosis de Virantra, el producto comercial 1 y el producto comercial 2. Esto a los 14 días post aplicación. Después, ustedes ven las parcelas verdes que se repiten, es alguna de las dosis de Virantra en el resto de los bloques. Capaz que, no sé, del umbral que mostró Horacio, necesitaríamos en un 3 o ya un 4 capaz. Pero igual, o sea, lo que hablamos la otra vez cuando presentamos los ensayos, la presentación terminaba acá y ya con esto hay un efecto de Virantra solo visual. Parte de lo que mostró Nicolás en el video con Juan, y más en este ensayo que está acá al lado, que era de otra empresa, la diferencia en material verde que queda es bastante, bastante marcada. Esto es una muestra representativa de esas mismas parcelas a los 14 días para el testigo sin aplicación
las tres dosis de Virantra y los dos productos comerciales. Bueno, como le dije, lo que nosotros hicimos en varios momentos, lo que hacíamos era colectar las hojas, ponerlas en un film, con film, congelarlas. Al final de la zafra se hizo todo el recuento de arañuelas por centímetro cuadrado, en tres conteos por hoja. Ahora lo que voy a mostrar es la evolución de la población de arañuelas en el tiempo. Acá tenemos el número de arañuelas por centímetro cuadrado y los días post aplicación. El testigo, recuerden que son, por ejemplo, en el pico son 35-40 arañuelas por centímetro cuadrado en un foliolo. El producto comercial 2, el 1, la dosis de 50 centímetros de Virantra, la de 75 y la de 100. Por eso hacía la declaración de nuestro momento de aplicación con alta presión a la dosis que decía Nicolás para la arañuela de 50. Seguramente si yo hubiese aplicado antes el producto, esa dosis hubiese estado más abajo en esta gráfica. Y este es el cuadro que muestra en cada día la evolución del número de lagartas. Ahí dice, esto es promedio, igual que el cuadro, de 1.800 determinaciones. De todos los folioles en todos los momentos y cada determinación que se hizo por foliolo. Generalmente, como decía Horacio, en la base de la hoja. Y acá lo importante es que en este momento, que son a los 14 días donde se diferencia hay casi la mitad de arañuelas, a la dosis de Virantra, sobre todo 75-100, se mantiene de entre 7 y 14 respecto al testigo y los productos comerciales. Y eso es parte de lo que se veía a los 14 días en esta foto y en la de las parcelas. Después de tener el número de arañuelas, lo que pasamos a calcular fue la eficiencia, que tuvieron los productos. Y como eficiencia solo estamos hablando de si cumplió el objetivo de controlar o no las arañuelas. No estamos hablando de... no involucramos la utilización de los recursos en el proceso. El objetivo es matar, mató o no, cuán eficaz fueron los productos. Pero antes de mostrar los resultados, le voy a hacer una aclaración de cómo hicimos ese cálculo. Y lo que hicimos fue hacer una corrección del porcentaje de eficacia por cambios en el testigo, mediante las fórmulas de Henderson y Tilton, que está ahí, para datos heterogéneos. La fórmula es bastante simple, pero ahora la voy a explicar con unos ejemplos. Lo que te da es la eficacia en porcentaje. Y lo que se pone en la fórmula es el N, como dice ahí, el primer término, es el número de arañuelas. Y lo que se utiliza es el número de arañuelas en el testigo el día de la aplicación por el número de arañuelas en cualquier insecticida o tratamiento de insecticida, por ejemplo, a los 7 días. Sobre el número de arañuelas en el testigo a los 7 días, por el número de arañuelas en cualquiera de los insecticidas el día de la aplicación. ¿Y por qué se hace esto? Este es uno de los ejemplos. Número de arañuelas por centímetro cuadrado en dos momentos, a los 0 días y a los 7 días post aplicación. En este caso tenemos 20 arañuelas por centímetro cuadrado en las parcelas del testigo y en la parcela del producto comercial, al inicio. A los 7 días pasamos a tener 30 arañuelas en el testigo y 10 en el tratamiento del producto, de cualquier producto comercial. Esto te da una eficacia del 67%. Pero ¿qué pasa si a los 7 días en el testigo bajó la población de arañuelas? Eso puede pasar, parte de lo que explicaba Horacio, porque la planta se va secando, la arañuela no tiene de qué alimentarse y se va. En este caso, si nosotros confundiéramos, hiciéramos este 10 contra el 20 que había al inicio, nos daría un 50% de eficacia. En realidad ahí es cero la eficacia, con la corrección de la fórmula. Tal vez ese es el caso más fácil de entender, pero el que les voy a mostrar ahora es qué pasa si nosotros tomamos como que este 20 al inicio son las arañuelas que hay en el ensayo y no medimos en los tratamientos donde vamos a aplicar el insecticida en cada parcela.
Si yo en vez de tener 20 al inicio, en la parcela donde voy a aplicar el insecticida, tenía 15 arañuelas, la eficacia en vez de ser 67, es 55%. Entonces, con esa corrección es que vamos a ver los resultados ahora. Vamos a ver la eficacia corregida a los 7 y a los 14 días, que fue que yo les mostré en la gráfica de evolución, donde más se diferenciaron los productos. Ese es el primer momento. Estas son las tres dosis de Virantra. La línea punteada marca el cero. Y lo que vemos es que la diferencia es grande en la eficacia entre Virantra y los dos productos comerciales. Y entre las dosis, los 100 centímetros cúbicos de Virantra, la diferencia es que la cajita es más chica, o sea que la variación fue mucho menor que para las otras dosis. Y después, a los 14 días, vemos algo parecido, pero la que se mantienen con mayor eficacia de la dosis de Virantra son las de 75 y 100 centímetros cúbicos. Y acá ustedes ven que hay eficacias negativas dentro de la corrección, y eso puede pasar porque, como expliqué en este ejemplo, pueden bajar a 10 en el testigo a los 7 días, pero puede bajar a menos de 10. Y en ese caso, si en alguno de los bloques vos tenés en la parcela testigo, porque la planta se secó, las arañuelas se fueron, pero en las que están aplicadas con insecticida, la planta queda con hojas más verdes, puede aumentar un poco la población, entonces te puede dar una eficacia negativa. Después de todo esto, que hasta acá es la prueba del producto, si funciona o no funciona, controló, tuvo mayor eficacia que los otros productos, con alguna diferencia entre la dosis. Vimos las fotos, vimos las imágenes que había una diferencia hasta visual, que quedaba más verde el cultivo, y ahora vamos a mirar los resultados en rendimiento. Rendimiento en grano, número y peso de granos para todos los tratamientos, y los tratamientos van a estar ordenados de menor a mayor rendimiento. El testigo, el producto comercial 1, 50 centímetros cúbicos de Virantra, el producto comercial 2, 75 centímetros cúbicos y 100 centímetros cúbicos. Como vemos, las tres dosis, ¿dónde está acá? Acá, el control de Virantra fue dependiente de la dosis, en este caso, siendo la mejor dosis la de 75 y la de 100. Y esas dos dosis de Virantra fueron las únicas que lograron separarse del testigo sin aplicación, porque dejan de ser C en la diferencia de medias. El promedio del ensayo fue 1.600 kilos, que en realidad para una soja en secano el año pasado es un rendimiento bastante aceptable. Recuerden dónde esto estaba hecho en ese marco de sequía extrema. Y acá están los componentes del rendimiento, granos por metro cuadrado y peso de granos. Y lo que vimos que el principal impacto de la dosis de Virantra a 100 centímetros cúbicos fue en el número de granos, pero por esa relación que le mostré al principio, fuertemente negativa por la sequía extrema, tal vez esa cantidad de número de granos generados, al bajar el peso, no se tradujo en mayor rendimiento en grano. Y creo que para liquidar el tema de arañuela, después de lagarta, ahí le voy a mostrar una gráfica de control. Esa principal diferencia que vemos en el rendimiento para las dos dosis de Virantra, la de 75 y la de 100, la generan por una diferencia en la biomasa cosecha. Cultivo que estuvo más verde, llegó con más hojas, con más biomasa, y esa fue la principal de los componentes que no son numéricos, biomasa e índice de cosecha, fue la principal diferencia que marcó que esas dos dosis fueran las de mayor rendimiento. Y para terminar nomás, acá vamos a ver una gráfica de control. En el otro sitio, en un sitio que se aplicó en R1, el 8 de febrero, con poca presión de lagarta al inicio, van a ver, de Rachiplusia. Y luego, acá lo que pasó fue que se instaló fuerte la sequía, se dejó de regar porque no hubo más agua en la represa, y la población de insectos no aumentó. Acá vamos a ver lo mismo. El eje está puesto en 5, porque ese es el umbral de daño
y ustedes van a ver que el testigo estaba con muy bajo presión inicial. Igualmente nosotros hicimos todos los conteos al inicio con la teoría de que si se seguía regando eso podía seguir. Seguimos el ensayo, esos son los dos productos comerciales y las tres dosis de Virantra. Bueno, eso es lo que dice ahí. Que los valores, incluyó el testigo, muy por debajo del umbral de daño, que son 5 lagartas por metro. Y en el cuadro, esto nos sirve para parte de lo que, bueno, Juan y Nicolás mostraron ensayos en lagarta. El fuerte la red de ensayos fue arañuela, pero con poca presión inicial de lagarta, igualmente Virantra, como los otros productos comerciales, también controló. El tema que no hubo una evolución de la plaga. Y como consideraciones finales, bueno, los ensayos fueron instalados en dos sitios. Una chacra nueva en secano, donde fue el de arañuela, y una soja con río incompleto, donde fue el de lagartas. Y con rendimientos aceptables a pesar del fuerte estrés hídrico y térmico. Esos rendimientos se asociaron a escasa biomasa producida, con diferencias en biomasa cosecha entre los tratamientos de mayor dosis de Virantra. El ensayo de arañuelas, como vimos en las fotos, fue impactante, un impacto visual para la dosis de Virantra, donde realmente el cultivo estuvo verde. De hecho, tuve una llamada de Tato porque fue a hacer recorrida a lo de Carazo y me llamó a ver qué había pasado en el campo experimental. Le tuve que explicar que era el ensayo de Virantra porque de lejos se veía bastante complicado. Tato lo vio cuando estaba antes de instalarlo. Después, a los 14 días, con la foto ahí, quedó más tranquilo. La respuesta en rendimiento fue dependiente de la dosis, en el caso de arañuelas, y se concretaron 344 kilos de grano por hectárea por aplicar 100 centímetros cúbicos de Virantra. Y en el ensayo de lagartas, con baja presión inicial, todos los insecticidas, Virantra y los dos productos comerciales tuvieron un buen control. Muchas gracias. Proteger tus cultivos es un trabajo complejo. Con toda la demanda de trabajo sobre tus manos y en tu lote, las plagas pueden reproducirse sin límites. Pero, ¿cómo poder controlarlas de una manera más eficiente y con menos aplicaciones? Probás diferentes soluciones y tecnologías existentes, pero ninguna funciona con la eficiencia que necesitas. Hasta ahora. La tecnología Plinazolin posee un nuevo modo de acción que te ayudará a controlar un mayor espectro de plagas con menos aplicaciones, mientras asegura la productividad de tu cultivo y la calidad del grano. En tu soja y en una amplia gama de cultivos. Ciencia innovadora. Confiable y resistente a la lluvia, sin importar cualquier condición meteorológica. Es un nuevo estándar de control, de banda verde, diseñado para tu seguridad, la del ambiente y la de tu cultivo. Con una extraordinaria eficacia que dura más, para que vos no tengas que dedicarle más tiempo. Sabemos que necesitas las mejores soluciones para proteger tus cultivos. Virantra, con tecnología Plinazolin.